La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó al Instituto Nacional de Acceso a la Información la suspensión que le habría permitido sesionar con cuatro de los siete comisionados. La ministra Loreta Ortiz dio trámite a la controversia constitucional que fue promovida por el organismo, pero rechazó la medida cautelar. El INAI había solicitado que se les concediera seguir sesionando con cuatro comisionados, en tanto se efectúa o la integración del Pleno. Ello ocurre luego de que el Senado no ha designado a los comisionados faltantes y el presidente López Obrador se ha pronunciado públicamente en contra del instituto. Políticos de oposición y expertos han alertado de que la parálisis del INAI abona la opacidad y, por tanto, a la corrupción.